His grace and His goodness. We love You, Father God, so, so much. We know that we cannot exist without You. We know that the reason that we live is to serve You, to walk Your path, and to one day be in Your presence, in Your heavenly kingdom for eternity. Es nuestra razón. Es para servirte. Glorificar tu nombre. Y un día que podamos estar en tu presencia. Por siempre y siempre. Terminar la carrera que estamos corriendo en este momento. Pero todo fue hecho por su sacrificio en la cruz. All is before His sacrifice, for the blood that He shed on Calvary for us. We now have that opportunity, that gift, to continue running the race and to one day finish in His presence. Es por su gracia, es por su sacrificio en la cruz, derramando, Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Y ahora tenemos la oportunidad de ser libres. We have the opportunity to be free, to worship, free from sin, libre del pecado, listos para recibir todas las bendiciones que Dios tiene por nosotros. Ready to receive all the blessings and wonders that God has for us. Vamos a levantar nuestras manos, pueblo. Let us lift our hands and worship, church. Let us give praise in our own words for the sacrifice that He did on Calvary for us almost 2,000 years ago. Vamos a darle gracias en tus propias palabras y por su sacrificio en la cruz hace 2,000 años. Muchas gracias, Padre Celestial. We love You, Father. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Fue su amor que me cambió. Fue su cruz que me liberó. Fue su sangre a morir que me rescató, vida me dio. Todo es hecho nuevo en Él.
Solamente Dios tiene gracia sublime. En ningún otro lado vamos a encontrar. Amén. Gracias le damos al Señor. Bienvenidos todos a la iglesia Cristo Viene. Los que se han añadido al servicio. Ahora nos toca el momento de seguir adorando a Dios, pero ahora con nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Diga conmigo: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, se convierte al nacer de nuevo en una persona de fe. Nos convertimos en personas de fe, de una fe divina que tiene conexión con el cielo por la misericordia y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el hecho de que nos convertamos por la gracia del Señor en personas de fe no significa que usted y yo o los creyentes practiquemos la fe. Es algo similar como si una persona se prepara y estudia, llega a ser un profesionista, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un doctor, etcétera, en las profesiones que conocemos, pero si no la practica, solamente tiene el título, posiblemente ahí colgando en las paredes en su casa. De la misma manera, muchísimos creyentes son hombres y mujeres de fe si han nacido de nuevo, pero si no se practica la fe, solamente la tienen ahí como título. No significa que la persona al morir no vaya con el Señor. Si nació de nuevo y vive en la comunión con el Señor, la persona va al cielo. Pero tristemente mencionarlo, la mayoría de los cristianos, la mayoría de los creyentes nacidos de nuevo, son los únicos que pueden echar mano de la fe. Practicamos la fe menos de lo que conocemos, menos de lo que entendemos. Porque la Biblia es firme, Dios mismo nos asegura que todo lo que se haga por fe se cumple al 100%. Sea que se está tratando de alcanzar o tomar algo, o sea que se está esperando una de las peticiones que tiene delante de su Dios, si lo hace por fe, esto no hay ningún indicio o posibilidades de error. Al 100% se recibe. La fe es la herramienta que Dios nos dio. Si lo usamos ese término, es más que eso, claro. Pero lo dio el Señor para que usted y yo, que vivimos en un mundo natural, pudiéramos extender nuestros brazos o tomar posición de aquello que nos es imposible como seres humanos. Ahora, varias cosas que requiere o necesitamos los creyentes, usted y yo, practicar para que, o entender, para que podamos tomar posición de esta herramienta y ponerla en práctica. Primero, la fe tiene que estar basada en las promesas de la palabra de nuestro Dios. No existe fe divina fuera de la palabra de Dios. Pueden ser sueños, visiones, intenciones, X cosa, pero fuera de la palabra de Dios no se puede practicar la fe celestial. Espero que lo transmita para que no haya nadie en este santuario o a través de los medios de comunicación que piense en algún momento que por algún sentimiento, emoción o anhelo cree que va a poder hacerse de la fe que Dios ha prometido a aquellos que creemos en Él, sin estar fundada en la palabra. Segundo, la promesa de Dios le debe de ser revelada al creyente en el momento de la necesidad. Existen miles de promesas, pero las miles promesas, en ningún momento nadie podemos echar mano de ellas cuando usted y yo lo deseemos. No podemos echar mano de ellas. Ejemplo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová me librará de todos mis enemigos. Jehová sanará mi físico, proveerá para mis necesidades. Todas estas son promesas de Dios, pero de la única que usted puede tomar o echar mano de ella es aquella que le es revelada en el momento de esa necesidad.
Si me estoy explicando. Tercero, la promesa de nuestro Dios, en el momento de buscarla o tratar de alcanzar aquello por lo cual se está pidiendo, tiene que ser la revelación de la promesa de Dios. Por eso es importante que el creyente conozca Biblia. Si no conoce las promesas, entonces tendrá muchísima dificultad con hacerse de ellas, y para que éstas le sean reveladas necesita la persona conocerlas. Lo va a entender al final. Santiago lo dice claramente. Así también, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y la palabra obras en este día lo va a entender un poco mejor a lo que se refiere el medio hermano del Señor Jacob, que lo tradujeron después. La iglesia le puso Santiago por otras situaciones políticas que existían allí. Pero su nombre es Jacob, medio hermano de Jesús. Cuando él dice esta expresión, aún en el tiempo de la reforma, que fue el que iba adelante, Martín Lutero, cuando clavó las 99 tesis allí en la puerta en Alemania, él fue una persona creyente, que era un sacerdote católico que se convirtió y fue el reformador de la iglesia, y es ahora lo que usted y yo conocemos, de ahí proviene la iglesia evangélica. Pero él consideraba que el libro de Santiago no se debía de leer, porque él se basaba en constantemente en lo que Pablo decía, y decía que había un clash, que había un conflicto entre las revelaciones de Pablo y la de Jacob con respecto de la fe. Pero todo era resultado de la falta de conocer la posición de Santiago, las costumbres, la cultura. Por ejemplo, aún la iglesia de nuestros tiempos tiene gran dificultad con interpretar la Biblia, porque la ve con los ojos gentil, con la cultura gentil, y no con la cultura oriental, donde Dios reveló la Biblia al pueblo de Israel. Y muchas cosas se requieren interpretarlas con ese conocimiento, con esa interpretación de la cultura. Y Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras. La palabra obra significa obediencia. Obra es aquella acción en resultado de aquello que se quiere hacer o que se le mandó hacer. De manera que si Dios te mandó algo, la obra no está hablando, como la mayoría piensa, de dar ayuda a los necesitados, de ir a ayudar a aquel que está caído. Y la gente se va por esa línea porque lo piensa con una mente gentil. La obra a la cual la Biblia refiere, y en Santiago lo está hablando, se refiere a la obediencia de lo que Dios te mandó a hacer. De manera que si Dios te mandó a hacer algo, el resultado, la acción, debe ser obediencia a aquello que Dios nos mandó. Santiago lo dice en el capítulo 2, versículo 20, estamos en ese capítulo: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta. Vano significa vacío, no tienes absolutamente nada de fe en ti porque no estás obedeciendo. Ahora, cuando usted hace algo, y esto es lo delicado para todo creyente, que a veces lo dejamos muy a la ligera y no nos damos cuenta, pero eso es bíblico. Cuando usted y yo hacemos cosas y las hacemos fuera de la fe, el peligro no solamente es que no vamos a recibir nada, nos vamos a frustrar porque pedimos y no recibimos. La frustración viene porque nosotros los creyentes hacemos muchas cosas que no están fundadas en la fe, y cuando no están fundadas en la fe no recibiremos nada de Dios. Y existe otro peligro, que al hacer aquellas cosas, usted sin darse cuenta, usted y yo pecamos. ¿Por qué? Escuche lo que dice el apóstol por inspiración del Espíritu Santo en Romanos 14, 23. No sé si lo puse para que apareciera en las pantallas, creo que no. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Diga usted conmigo: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y no estoy hablando del mundo que vive en pecado, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los creyentes. Otro día hablamos más profundo de ese asunto. Son los creyentes los únicos creyentes
que tienen la dificultad de que pueden pecar, los creyentes, porque pecar es faltarle a Dios, y el resto del mundo no son siervos de Dios. Y Dios dice en su palabra por medio del apóstol Pablo que Él no juzga o condena al esclavo ajeno. Dios solamente juzga a sus hijos, y son sus hijos los que pueden cometer pecados. Son los santos los que pueden fallarle a Dios, no los que son pecadores. La Biblia dice que ellos son pecado en sí, en su totalidad. De manera que el asunto de la fe es necesario para que usted y yo hagamos todo lo que le agrada a nuestro Dios. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y no es muy difícil hacerlo. Ahora, la persona creyente que no obedece los mandatos de Dios, que no obedece lo que el Dios le revela, esa persona es imposible hacerse o echar mano de la fe, porque Dios no va a darle fe, pues Él es el dador de la fe, el actor y consumador de ella. Y Dios no va a dar fe a uno de sus hijos cuando estos estén en rebelión o en desobediencia. ¿No cree que este es un asunto que usted puede tomarlo y manipularlo a la hora que usted guste? No, es al 100% regalo de Dios. Es un regalo de Dios, y Dios nos lo regala cuando vivemos o estamos en obediencia a aquella ordenanza que nos está dando. Termino con esas expresiones de Santiago, porque vamos a ir a una escritura que usted necesita escucharlo hoy en este día. Versículo 21 del capítulo 2 habla a qué obra se refería Santiago cuando lo está escribiendo. Ahí le va a dar la respuesta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. ¿Qué está diciendo? La obra a la cual se refiere Santiago es a la obediencia a la ordenanza del Señor. Recuerde usted la historia, que Dios le aparece a Abraham y le dice: Abraham, ahora quiero que tomes a tu hijo Isaac, tu único hijo. Tenía otro, pero él se refería al hijo de la promesa, a quien amas, y que lo lleves al monte Moria y me lo ofrezcas en sacrificio. Abraham, dice la escritura, que se levantó muy de mañana, alabardó, preparó su asno, lo cargó con la leña, tomó el fuego y dos de sus siervos, y se fue al monte Moria a obedecer a Dios. Y cuando llegó al monte, le dice a sus siervos: esperadme aquí, mi hijo y yo vamos a ir al monte y vamos a sacrificar y adorar a Dios, y regresamos. Se quedaron los siervos ahí, Abraham con Isaac su hijo y el asno con la carga de madera o de leña que llevaban, subieron al monte. En el proceso, Isaac le dice a su padre: padre, pues aquí tenemos la leña y aquí tenemos el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham responde: hijo, Dios se proveerá de sacrificio. Déselo a nuestro Dios. Es donde se toma la expresión Jehová Jiré o Jehová Yaro. Jehová Jiré, Jehová se proveerá, que es una traducción también donde se toma: en el monte de Dios Él será visto. Es el simbolismo. El cordero, el carnero, fue visto en el monte. Y la historia es preciosa, y no vamos a proseguir en ella, para ir a la escritura que quiero compartir en este día. Y dice versículo 22: ¿no ven que la fe actuó juntamente con sus obras, la obediencia que de Abraham a Dios, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se completó, se cumplió, se realizó cuando obedeció. Fe es creerle, es creer en Dios, o es creer que Dios es verdad. Dios es el creador del universo. Fe es creer que Dios es eso. Pero si no creemos cuando Dios nos ordena algo, entonces la fe, según Dios, está muerta. Les voy a decir de paso algo. Todos aquí creo o asumo que aceptamos las palabras de Jesús como una verdad inmutable.
Y Jesús dijo que donde estuviéramos dos o tres, allí Él estaría presente, ¿no es cierto? Pues déjeme decirle cómo es la fe. Lo creemos porque así lo dice la palabra, pero cuando ya se trata de la práctica estamos muy lejos. Si Jesús está presente aquí y en todo lugar donde se invoque su nombre y el pueblo se ha congregado, si Jesús está en este lugar como Él lo asegura y lo afirma, ¿por qué los creyentes llegan tarde a la cita con Jesús? Dele usted. ¿Será Jesús importante? ¿Será Jesús digno de ser honrado? Y muchísimos creyentes y buenos creyentes están fracasando constantemente en las ordenanzas más simples de las Sagradas Escrituras. Si voy a presentarme no delante del rey o de un presidente humano y se me ha dado una cita, yo debo de asegurarme de estar al tiempo en esa cita. No debo de salir con la excusa: es que el tráfico estaba en problemas allí, es que el tiempo estaba muy feo. Y puedo salir con mil y una excusa. El presidente o el rey al que fuere yo a presentarme delante de él, les puedo asegurar que si no llego a la cita en el momento establecido, le puedo asegurar que no me aceptarían. Y estamos hablando de un simple mortal cuya vida está en su olfato, en su respiración. Pero cuando estamos hablando del Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tú no has logrado vencer esa situación tan negligente, entonces estás en muchos problemas. Porque a Dios se le debe de tomar en serio. Si vas a tomar en serio en tu vida con respecto de algo o de alguien, ese debe de ser Dios sobre todas las cosas. Bendícele. Y dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuánto les agrada ser llamado con ese título? Y luego les afirma: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No es cuestión que digas: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es creer, eso es fe. Pero para que esta sea cumplida, para que esta sea completa, debes de cumplir con lo que la palabra de Dios te ordena. De otra manera, obedecerla de otra manera, no puedes usar esa herramienta divina que Dios nos ha dado. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe está muerta, está vacía. Es como, déselo fuerte a nuestro Dios. Se usa mucho la palabra vana en las escrituras, quiere decir que está vacía, quiere decir que está, no tiene nada. Es como cuando agarras una nuez y la abres, está muy bonita por fuera, la abres y, no, y está totalmente vacía. Es una tragedia, ¿verdad? Cuando la quiere uno, ya la está disfrutando uno antes de abrir, y luego se da uno cuenta que no tiene nada. Muy bien, vamos a entrar en la escritura como ejemplo. Este ejemplo les va a bendecir mucho si son pacientes y el Espíritu Santo les revela lo que acontece en esta escritura. Marcos capítulo 5 versículo 21, yo estaré basado el resto de la enseñanza en esta escritura. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Jesús iba de Capernaum a otros lados, de Acápolis y muchos otros pueblos que rodeaban al lago de Nazaret, Galilea. Dice: pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Cuando bajan de la barca, la gente ya lo estaba esperando. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Vino el pastor. La sinagoga es lo más cercano a iglesia y mezcla con escuela de esos tiempos. Entonces viene el pastor principal. Y vino a él uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Ponga atención,
Los judíos ya para este tiempo, después de lo que había acontecido en Babilonia, eran bien herméticos en su forma de creer. Regresaron en una forma mucho más firme y sólida y conservadora a lo que eran cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y este asunto de postrarse delante de hombre, solamente lo harían ellos o lo practicaron solamente que el hombre delante del cual se postraran fuese Dios. Los judíos no aceptaban postrarse delante de ningún hombre, porque el hacerlo, el postrarse, tirarse al suelo y adorarlo, significa que él es Dios. Este hombre Jairo, su fe estaba por lo más alto. Era un hombre que posiblemente el sábado anterior había predicado de una escritura que estaremos tocando, y una mujer de seguro que se enteró de esta escritura y le fue revelada la promesa de Dios. Este hombre, por la respuesta o por la manifestación de él, sabía que el delante de quien se encontraba era nada más ni menos que el Mesías, el enviado de Dios. Bendígalo. Y dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. En otra traducción dicen que ya había muerto la muchacha. Y es cierto, para cuando Jesús llegó ya estaba muerta. Pero este hombre sabía que él era el Mesías. De otra manera no se hubiera expresado de esta manera. Y le dice: tú ven, pon las manos y mi hija se va a salvar y va a vivir. Era la fe de este hombre. Este hombre lo que predicaba lo creía. Muy bien. Ahora, en el proceso, el versículo 24 dice: fue pues con él, esto es Jesús con Jairo, sus discípulos y la multitud, y le seguía una gran multitud y le apretaban. En el proceso que Jesús va con Jairo rumbo a su casa, la multitud viene con él, va a haber una interrupción en el asunto, en la fe. Va a aparecer una mujer, y esta mujer va a interrumpir el proceso la peregrinación o el ir hacia la casa de este hombre principal de la sinagoga. Pero Jairo no dice nada negativo. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había prometido ir con él. De manera que Jairo ya está totalmente: mi hija está muerta, no hay problema, aquí viene el Mesías conmigo, sea que lleguemos ahorita o lleguemos mañana, va a poner sus manos sobre ella y mi hija va a vivir. Ese va nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jairo estaba completamente seguro que al momento en que Jesús aceptó su invitación, y esto ya era un hecho, es cuando la palabra de Dios nos es revelada. Eso no es un asunto que si a ver si se cumple. No, porque cuando Jesús ya te lo dijo y te lo reveló, eso ya está. Eso ya es historia en el reino de los cielos. Ahora ponga atención. Vamos a ver la fe que posible esta mujer tenía conocimiento de las enseñanzas de este pastor, usar nuestros términos. Veamos cómo actúa en Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Sabe una de las cosas que afectan mucho a la fe? Que afectan para que el creyente a veces pueda dudar de la promesa de Dios, es el estar metido en un problema y estar orando a Dios, pidiéndole a Dios, y no hay ningún resultado positivo. No hay cosa que afecte tanto a la fe como el tiempo, la espera. Ustedes han experimentado eso en algún momento u otro. Esperar no es sencillo. Y más cuando se está sufriendo. Esta mujer ya tenía 12 años en esta condición. Pero algo aconteció este día.
Y le venía a la mente algo que posiblemente escuchó de este principal. Algo aconteció en esta mujer para actuar de la forma que lo hizo. Marcos 5, 27 al 29 dice así: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ponga atención, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Déselo a nuestro Dios. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Bendígalo. Va a acontecer algo. Para nosotros es un milagro, es una manifestación divina de Dios en la persona de Jesús, pero no entendemos el proceso que se estaba llevando para que esto sea una realidad. A veces no nos paramos y lo meditamos para entender qué es lo que estaba aconteciendo. Si usted lee las Escrituras y conoce un poco de Levíticos, de Deuteronomios y Números, se va a dar cuenta de algo muy interesante. La razón de una persona tener esta clase de enfermedad en esos tiempos se le adjudicaba bíblicamente por cuestión de pecado. Y a veces estos pecados pasaban de familia. Y esta mujer tenía esta enfermedad. Y la Biblia enseña que una persona en esa condición no podía tocar a nadie, porque todo lo que tocara, ahorita lo vamos a leer, todo se contaminaba, era inmundo. Y más cuando se tocaba a un anciano o a un rabino o a un sacerdote que tenía compromiso de ir a oficiar o ir a ministrar. Usted recuerda el caso del buen samaritano, que la escritura dice que este hombre había descendido a Jerusalén para adorar, y cuando regresaba para su tierra fue confrontado por ladrones y lo tomaron, le quitaron todo lo que traía y lo golpearon, etcétera. Y luego pasó un escriba, un maestro de la ley, un doctor de la ley, y lo miró. Y dice que pasó de alto, y luego vino un sacerdote y también pasó de alto. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué estos no se quisieron acercar a ayudarle? Porque una persona que estaba golpeada, se le consideraba que esa persona había caído en pecado, por lo cual todo lo que tocaren era inmundo. ¿Ok? Y ese asunto de ser inmundo, no nomás, los ponía en dificultad para con Dios, sino que los limitaba y ya no podían ministrar. Jesús acaba de hacer un compromiso, un pacto con esta señora que va a ir a ministrarle y sanarle, con este señor Jairo, ministrarle y sanarle la hija. Y la señora entendió que si Jesús se daba cuenta, la Biblia enseñaba que algo podía acontecerle a ella. ¿Qué usted cree que le podía acontecer a una mujer que iba y tocaba a un sacerdote, a un ministro, a un rabino? ¿Qué cree usted que creía? La Biblia dice que le hicieran a esa mujer que la apedrearan. ¿Puede imaginar? Y esta señora, la escritura nos dice en Marcos 5:30, vamos a leerle: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos, como estaba la situación, le dijeron lo que humanamente estaba pasando. Dice, sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Señor, por favor, pues, ¿cómo vamos a poder decirte quién? Todos te tocan, te aprietan, todos te quieren tocar. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Escuche, el que tú estés con Jesús no te asegura que tú recibas la promesa.
La promesa necesita serte revelada y tú hacerte de ella. Pero cuando tú te vas a hacer de la promesa, te va a costar. Estás expuesto, expuesta a algo que te puede meter en problemas. Esta mujer, su posición o el sacrificio que ella estaba, por la fe que tenía en ese momento, él es el Mesías, y te lo vamos a ver claramente en las Escrituras. Esta mujer dice: a mí me hagan lo que me hagan, yo voy a hacer lo que la promesa de Dios me dice. ¿Ok? Y esta mujer dice que cuando Jesús miraba a todos lados, entonces en el versículo 33 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Diga usted: y le dijo toda la verdad. ¿Qué verdad le dijo? Bueno, estaba enferma, es lo que la mayoría inmediatamente piensa. Estaba enferma, flujo de sangre, y vine y te toqué. Y yo sé que fue un pecado mío, porque yo sé que te he contaminado y que ya no puedes ir con Jairo, ¿verdad?, a levantarle la hija. Eso, sí, pueda que sea eso, pero no. Toda la verdad. La mujer le dijo la verdad bíblica. La verdad bíblica. Vea cómo lo dice en Levíticos, para asegurarme de que usted entiende lo que está aconteciendo con la mujer. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, cualquiera que tocare será inmundo hasta la noche. Ya no puede aquella persona ministrar. Ahora vamos a ver algo que esta mujer entendió. Lo que acontece es que esta mujer entendía la palabra de Dios y le fue revelado un secreto de una de las promesas de Dios que puso en práctica. Jesús, como todos los judíos y principalmente los sacerdotes y rabinos, usaban un manto llamado talí. Diga usted: talí, que es un manto de una sola pieza que Dios les ordenó que hicieran con ciertas peculiaridades, con ciertas manifestaciones en él. El talí, en él se encontraban los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Monte Santo. Y en él se encontraban, en cada esquina del talí se encontraba un cordón más largo que el resto de los cordones del talí. Ese, en cada esquina le llamaban tzitzi, que significa flecos, y en ellos colgaba los nudos, y en cada nudo se contaban una cantidad de mandamientos, y entre ellos descendía un cordoncito azul que era un simbolismo del cielo. Esta mujer, cuando dijo: si tan solo tocare su manto seré salva o seré sana, le fue revelada una de las escrituras. Cuando a ti te es revelada la escritura de Dios, ten por seguro que si la pones en la práctica, tienes lo que estás pidiendo o esperando al 100%. Al 100%. No hay ninguna tela de duda bíblicamente. La mujer, cuando miró a Jesús, supo que era el Mesías. Sabía que era el Mesías por la acción de ella, porque sabía perfectamente por la escritura de que ella no iba a contaminar al Mesías. Sabía por las escrituras que el Mesías viene a destruir la contaminación. Amén. Para que lo entienda un poquito, los talís que se hacen ahorita en este tiempo son de muchas figuras, de muchas formas. Algunos son más apegados que otros. Permítame, ¿por qué no le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Para que no. ¿Alguien conoce qué es esto? Una kipa. La palabra no parece gran cosa, y el pedazo de tela mucho menos. Kipa fue algo que Dios les dio, que significa cobertura. El kipa, Dios les ordenó que se lo pusieran, porque es una representación de quién quiere usted que es una representación.
el kipa es de la representación del Mesías. La voy a poner un momento, sí. No lo estoy haciendo de una forma ceremonial ni nada de eso, aunque muchos se practican, pero si no, la realidad ahí va a aprender algo. La kipa era un simbolismo. La ira de Dios está sobre toda una humanidad que pecó. Y cuando tengas la kipa, que es una representación del Mesías, cuando Dios mire hacia abajo y vea la kipa, la ira de Dios caerá sobre ella y no sobre ti. Cuando Dios mira a los creyentes, mira la cabeza en la persona, sea hombre o mujer, y está mirando la kipa, que es Jesucristo, la cabeza. Y la ira de Dios cae sobre la cobertura. Si el creyente en forma liviana no reconoce su cobertura y ya habla mal de su cobertura, es como decir: este pedazo de tela, ¿qué tiene de significado? ¿Qué valor tiene? Es un pedazo de tela. Dios lo establece como cobertura. Es como decir de tu pastor: ese pastor ya anciano, pues ¿qué puede hacer? Es la cobertura que Dios estableció. Mujer, el esposo, pues mi esposo es de los más menos conocedores de la tierra, por no usar otro término. Es la cobertura que Dios estableció. El valor no existe en la tela ni en la persona, existe en lo que Dios ha establecido. En lo que Dios ha establecido. Ahora va a acontecer otra cosa muy interesante con esta mujer. Voy a ir un poquito más largo, pero usted le va a dar gracias a Dios. Permítame usar el talí. Vea usted, estos colgantes, estos flecos, están compuestos de los nudos de los mandamientos de Dios. Y cuando a eso los judíos, cuando mueren, ellos no pueden ser enterrados si no los envuelven en el talí, porque dicen: envuélvanme en los mandamientos de Dios, para que cuando Dios venga, me encuentre envuelto en sus mandamientos. Jesús caminaba siendo apretado por la gente. ¿Y qué cree que la mujer miró en el momento que Jesús caminaba? Escuche, de la parte de atrás, son cuatro esquinas, miró esto. Y dice allí que tocar su manto. Ella quería tocar este fleco o esta esquina, este tzitzi, que significa alas, las alas del talí. En esto están los 613 mandamientos en estos nudos, pero aquí la porción más grande de ellos, en cada una de las esquinas. Vean la escritura que esta mujer le fue revelada. En Malaquías capítulo 4, versículo 2, dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, en los tzitzes, en los rayos, en los flecos, dice, traerá salvación.
traerá sanidad. El sol de justicia es un simbolismo de Jesús, del Mesías. Y saldréis como becerros de la manada. Y luego les dice algo muy interesante en el versículo que sigue, aparecerá en las pantallas. Dice: acordados de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Déselo a nuestro Dios. Vamos a acordarnos. ¿Qué le parece? Caminamos junto con la mujer. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas, flecos en los bordones de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Esta no lo tiene, pero debía de estar ese cordoncito en la mayoría de los talits. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miraréis en pos de vuestros corazones y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Así es. La mujer se acordó de las escrituras. Se acordó. Nadie puede guardar todos los mandamientos, pero si la persona se envuelve en ellos, está diciendo: estoy envuelto en los mandamientos de Dios. Estoy envuelto en ellos. Y cuando lee esta porción de Malaquías, dice: mas vosotros los que conocéis o los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Vosotros los que han aceptado al Mesías, nacerá el sol de justicia en vuestros corazones. En vuestros corazones. Esta señora dijo: él es el Mesías, de él mana la vida. Y luego dice: y saldréis y saltaréis como becerros, y en sus alas traerá salvación. Esta mujer no iba a ver si podía tocarlo. Ella dice: si tan solo tocare su manto. Cuando esta mujer iba por allí entre la multitud, todos apretaron a Jesús, ningún otro recibió nada de Jesús, porque ningún otro tuvo revelación. Pero esta mujer tuvo la revelación de la promesa de Dios. Cuando esta mujer miraba que iba caminando Jesús, posiblemente se fue, vamos a decir, caminando media encorvada. Ella nomás miraba entre los pies y la multitud de gente colgando las alas donde provenía la salvación. Cuando ella se hizo del talí, manó poder de Dios. Cuando tú ves en la palabra de Dios, en sus promesas, y estás en búsqueda de una provisión o de una bendición que necesitas para tener mejor vida o salir de tu problema o del azote que has estado siendo consumido por él, cuando te es revelada la palabra de Dios, entonces tú actúas, tú accionas. Eso es lo que es obra por la fe, por lo que crees. Accionas en lo que ya crees. En ese instante, el poder de Dios mana a través de Jesucristo y eres libre de cualquier azote que te está haciendo daño, o conquistas cualquier cosa que tú anhelas y deseas por mucho tiempo. Esta mujer nos da un ejemplo. Ella dijo: ahí va el Mesías, y tan solo tocare su manto, seré libre de mi azote. Esta mujer de seguro que contó su historia a muchísimos familiares. Jairo no se preocupó, siguió la cosa después de todo de esta interrupción en el proceso. Y Jairo, llegó Jesús, la niña estaba muerta. Cuando les dicen: ya es muy tarde, la niña ya ha muerto, Jesús les dice: no, la niña no está muerta, ella está viva. Y dice la escritura que las gentes que estaban ahí, que eran llorones de profesión, sí, porque les pagaban para que lloraren.
Y la gente, ay, se burlaban de él. ¿Sabe lo que hizo Jesús con toda esta gente? Dice, échenlos para afuera. Ese montón de incrédulos no me va a ayudar aquí. Y los echó a todos para afuera. ¿Qué es lo que dice Jesús en respuesta a la fe de esta mujer? En el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de tu azote. Déselo fuerte a nuestro Dios. Y le invito a que se ponga de pie e incline su rostro mientras el grupo pasa por acá. Es de suma importancia conocer los mandamientos del Señor para que en el día de la necesidad sepas a cuál de ellos dirigirte y que Dios te revele su promesa. Su promesa. Ahí tu rostro inclinado, te voy a invitar que te pongas a orar delante de nuestro Dios. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos estaban en la misma condición que el resto de la multitud. Eran hombres de fe, pero eso no significa que por ser hombre de fe y estar cerca de Jesús y tocarlo te va a dar la seguridad. Es cuando Dios te revela su promesa. Cuando Dios te la revela, entonces extiende tu mano y tócalo. Jesús está aquí en este lugar. Y si Dios te revela la promesa que ya tú debes de conocer, ella dará respuesta y solución a tu necesidad. Padre, en el precioso nombre de Jesús, del Mesías, de aquel que lleva el talí sobre sus cuerpos, sobre sus hombros, aquel del cual mana poder y en sus alas trae sanidad, trae salvación, trae libertad, es que nos encontramos aquí. Padre, tu pueblo ha sido es un pueblo redimido por la sangre del pacto, comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Tu pueblo no debería de vivir bajo el yugo de esclavitud o bajo algún azote que el enemigo con astucia ha levantado en contra de tus hijos o de tus hijas. En esta mañana, revélate en tu promesa a tus hijos. Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa, puedes venir a este altar, puedes encontrar tu camino a ese lugar, aunque haya pensamientos que te impiden el hacerlo, y decir, Señor, si tan solo te toco, si tan solo tocare el envuelto de tus promesas, vuelto de tus promesas, seré libre. Ahí mientras meditas y el grupo nos ayuda con estrofa, ¿por qué Dios les dio ordenanzas y el pueblo de Israel lo representó sus promesas en nudos para que fuese difícil descifrarlos? Solamente por fe y iluminación de Dios los puedes desenvolver, los puedes abrazar. Por eso es importante de que usted y yo, como hijos de Dios, adoremos, atesoremos sus promesas, sus pactos, sus mandamientos, sus
revelación, sus decretos. Levantando tu mano allí, adóralo unos momentos con esta estrofa que Ismael con el grupo nos ayuda a entonar. Te invito a que abres tus labios y lo adores unos momentos. Él está aquí. Esto no es una cosa que solamente se habla por términos religiosos. Fue su cruz que me liberó. Fue su sangre a morir, yes, que me rescató, vida me dio. Te adoramos, Padre. Hijo de Dios, paz me dio, sufrió mi dolor, fue herido por mí, mas emudeció porque me amó. Oh, yes.